Bueno, te comento rápido. Yo vivía en un fraccionamiento que se llamaba Misne. Da la casualidad que pega con el nombre, ¿no? Este fraccionamiento está ubicado cerca del periférico de la ciudad. Y yo tenía en ese entonces 10 años aproximadamente. Mi papá, nos cambiamos de casa porque mi papá falleció y obviamente necesitamos buscar un lugar, pues, que no nos haga recordar de cierta forma su presencia, ¿no? Claro. Y mi mamá compró esa casa completamente nueva, era el fraccionamiento nuevo. Y conforme iban pasando los días y los años, yo no me daba cuenta, pero después de que me pasó esto, es cuando fui, digo, ah, no, entonces algo había en la casa. El caso es que desde que nos pasamos a la casa, yo nunca pude conciliar el sueño como tal. Era el único de la casa, a mis 10 años era el único de la casa que no tenía de cierta forma, Descanso. pues, el descanso, como todos daban las 10, 11 de la noche y todos empezaban a dormirse, se apagaban las luces y yo era el único despierto. Me acostaba boca arriba, ya sea en mi cama, en la hamaca, en donde sea, y yo era el único despierto, todos estaban pues de cierta forma durmiendo, se escuchaban sus ronquidos de algunos, yo empezaba a escuchar ruidos en toda la casa y eso era lo que me pasaba al principio. Un día de una noche estaba yo platicando con mis hermanas en el cuarto, son dos cuartos los que tenía esa casa. Un cuarto que miraba directamente hacia la sala de la casa en forma de diagonal. Y ese día estábamos platicando así de cualquier cosa, ¿no? Solo recuerdo que estábamos platicando y yo estaba del lado de la cama que me permitía ver hacia la sala. Esa noche, al momento de virar de manera rápida hacia mi lado izquierdo, del lado de la puerta, vi que pasó a alguien, vi una sombra muy chiquitita, como de unos 50 centímetros, que salió del otro cuarto, pero esa sombra vi que como que al pasar rápido, vi que arrastraba unas uñas muy largas. Yo la verdad dije, pasó a alguien, Ajá, lo sí. fuimos a verlo, le dije a mi hermana, a mi hermanita, salimos a la sala y todo. Y no había nada. O sea, dije, ah, fue mi imaginación. Estábamos así, llegaba ya la hora para dormir y todo. Y todos ya se iban a dormir, ya todos estaban conciliando el sueño. Yo lo de siempre, me ponía a ver el techo porque no podía yo dormir, presentía algo como todas las noches. El caso que esa noche dio la casualidad que entre mi mamá, mi hermano, mi hermanita y yo juntamos las dos camas del cuarto, pues para que durmamos de cierta forma juntos, todos, ¿no? Y al momento de, ya que se hayan dormido aproximadamente como las 12 de la noche, 1 de la mañana, te digo, eso pasó ese mismo día y yo ni en cuenta de lo que había pasado unas horas antes con mis hermanas, que hasta se me había olvidado y todo. Bueno, el caso es que cuando yo logro reaccionar, porque pues te digo, estaba yo despierto y todo, volteo a ver a mi lado derecho, de donde yo estaba acostado de la cama, y ahí había una persona o una silueta al lado de mí, como de 2 metros. Esta silueta yo la alcanzaba a ver completamente de negro, y estaba parado justo junto a mi lado. Y estaba con unas uñas muy largas, pero ya no medía 50 centímetros, medía como 2 metros. No manches. Fue tanto el terror y el temor que no pude ni moverme, no pude ni gritar, porque ni mover mis manos para tocar a mi mamá o a mi hermano que estaban junto de mí, porque no sabía si les iban a hacer algo, si les. Y yo me encontraba completamente inmóvil y lo único que hacía era mirar de reojo. Miraba de reojo y se encontraba esa silueta a mi lado
No se movía, no se movía. Cerraba mis ojos, los volvía a medio abrir. Uh-huh. Y seguía esta cosa, seguía. Y fue la única vez que se me presentó, pero que es cuando confirmé que la casa había algo, porque era yo el único que lo presentía, era yo el único que sentía esta presencia, porque nadie más. Yo creo que yo era el que jalaba todo esto, y obviamente pues sí, todas las noches seguían moviéndose cosas. Yo inclusive cuando me quedaba solo, porque llegaba momentos en que me quedaba solito a dormir en la casa, sí, me encerraba completamente en el cuarto con seguro, atrancaba la cama para que nadie entrara, y por de fuera se escuchaban cómo se movían los trastes, cómo se movían las cosas delante de la, o sea, en lo que es la sala, en el comedor, en el otro cuarto. Y obviamente, pues, si soy sincero, yo era el aterrorizado ahí. Y al final de cuentas, nos cambiamos de casa. Ajá. Y el primer día que nos cambiamos de casa a la nueva, completamente mi sueño era así como que voy a dormirme, me dormí. O sea, ya era otra cosa. Sin problemas. Ándale. Fíjate, qué loco, cómo cambió todo, ¿no? Sí, como absolutamente todo. De hecho, una rapidita, igual, yo tenía como 5 años aproximadamente, y vivíamos en otra casa donde vivía mi papá. Uh-huh. Me quedé ese día solo con mi hermana y le dije, quédate conmigo y hasta que yo me duerma, ¿no? Y ella estaba acompañándome, me estaba meciendo en la hamaca y sonó el teléfono. Cuando sonó el teléfono, ella salió del cuarto e inmediatamente apareció en la ventana una sombra con cuernos. Caray, casi nada. Exacto. Y tuve tanto miedo que le grité, y cuando ella pisó el cuarto, ya se había ido esa cosa. Ajá. Esas son mis dos cosas con. Buena historia. Oye, y la verdad es que sí, la neta, no ni siquiera tenía en el radar Yucatán, te soy súper honesto. Pero me marcaron de allá y la neta sí tengo muchas ganas de ir. Ojalá que se pueda armar algo por allá. Y poder hacer algún programa por esos lados, ¿no? Sí, claro. Aquí tienes tu casa y pues con todo el gusto ahí te damos el tour. Gracias, te agradezco muchísimo. Mi estimado Jordi, gracias por comunicarte esta noche y bienvenido al programa oficialmente. Muchas gracias. Saludos. Hasta pronto. Bye. Gracias. Qué buenas historias, ¿eh?